José, es un gusto tenerte por primera vez en esta semana. Me encanta cómo está preparado todo, así que me imagino que se viene algo muy bueno. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Buenas a vos, a toda tu gente que te sigue todos los días. Con una bebida que no hemos usado todavía. Vamos a usar absenta. Es un cóctel de absenta. Absenta es una bebida muy rica, se la puede preparar de muchas maneras. Tiene un gusto muy especial, es para paladares, no es para cualquiera, es para paladares que le guste este tipo de bebida. No es muy común de ver tragos con absenta, pero bueno, quería traer algo nuevo y acá lo tenemos. ¿Qué más vamos a necesitar, José, para poder preparar este cóctel en casa? ¿O bien es más bien para pedirlo acá y no tanto algo que aconsejarías hacer en los hogares? Mira, en verdad es un trago muy fácil de hacer, solo que la absenta lo vamos a conseguir. Lo que podemos llegar a que nos cueste de conseguir es el bitter. Este es un bitter angostura. Es un bitter que no vamos a conseguir en cualquier lugar, es medio difícil de conseguir, pero si entramos en internet, en cualquier página donde vendan este tipo de cosas, lo vamos a poder conseguir. Es el bitter, se usa 2 o 3 gotas por trago, por cóctel, entonces es algo que no va a durar muchísimo. Está en este momento en alrededor, un bitter de este tamaño está alrededor de los 500 pesos, pero es algo que rinde muchísimo, muchísimos tragos. Ya lo hemos usado en cóctel anterior y este es el mismo. Yo he trabajado ya hace 3 o 4 meses que estoy trabajando con este bitter y lo tengo todavía, así que es un bitter, el bitter dura muchísimo. Bueno, José, ahora que ya sabemos todo esto y más o menos cómo podemos conseguir los componentes, vamos a comenzar a hacerlos. Explícanos el paso a paso. Dale, empezamos. Tomamos nuestro absenta. Vamos a trabajar hoy, no vamos a trabajar con el caballito de tequila, vamos a trabajar con nuestro jigger. Acá arriba tenemos 11 y media. Perdón, tenemos una onza. Vamos a colocar una 11 y media. Once y media de absenta. Vamos a poner jugo de naranja. ¿Tiene que ser jugo natural o puede ser jugo comprado? Siempre es mejor si es natural, si es un jugo exprimido. Yo en este momento acá adentro tengo jugo citric. Porque a mí personalmente, yo mis tragos los hago, si llevan zumo de naranja, si no tengo tiempo para exprimir la naranja, uso el citric porque tiene mucha pulpa, es un jugo muy espeso y muy ácido, está muy bueno para la gente que le gusta bien el gusto a naranja real, que es ácido. Es un jugo que a mí me encanta personalmente, así que esto de adentro tiene citric en este momento. También 11 y media. Soda, agua gasificada, cualquiera, la que les guste. Casi hasta el borde. Y tomamos nuestro bitter, nuestro amargo. Angostura, le damos 2 golpecitos, 3 golpecitos y estamos perfectos. Es simplemente nos va a aromatizar todo el trago esto. Justo te iba a decir eso, que qué buen aroma que tiene. Cuando hiciste los 2 golpecitos, enseguida se impregna el ambiente de su fragancia. Sí, porque es un amargo que tiene muchas raíces centroamericanas, en su mayoría. Tiene quinina, tiene una cantidad de raíces que son todas hierbas y hace un bitter muy especial, un bitter muy usado. Bueno, con nuestra cucharilla de bar, vamos a siempre, lo pueden hacer con una cuchara común a esto, levantan la bebida todo para arriba y así solo se va a ir mezclando. Sacamos, ponemos un sorbete, ponemos un mezclador, que en este caso nos tocó uno de Tauro. Lo ponemos y tenemos listo nuestro cóctel de absenta.
Bueno, te felicito. Siempre innovando, siempre trayéndonos cosas distintas. Además, dándole tus sugerencias profesionales, cómo pueden obtener los componentes. Me gusta porque siempre lo planteas como si son tragos fáciles y la manera en la que lo explicás hace que terminen siendo fáciles para nuestros televidentes. Esta semana te vamos a tener dos veces. Cuando te volvamos a ver, nos vas a contar qué es lo que viene para el sábado próximo. Todavía tenemos tiempo para volver a encontrarnos. José, por lo pronto te digo gracias como siempre y nos estamos viendo esta semana en otra oportunidad. Dale, te espero en la semana, vamos a hacer algún otro traguito rico, que quiera comunicarse para pedir algo en especial o algo por el estilo, puede mandar un mensaje al Facebook del Boliche, que es Pasaporte Clubhouse, o también me puede mandar un mensaje personal al Facebook José Carlos, así me van a encontrar. Y me piden alguna sugerencia, si quieren alguna sugerencia, algún trago en especial, quieren ver cómo se hace, quieren ver algún batido, quieren ver algunas cosas con helado, tragos con fuego, que ya vamos a empezar a meternos en ese tipo de cosas, me escriben y lo vamos haciendo lo que pida. Muchas gracias, José, nos vemos. Hasta luego.